¿Qué tal, amigos del llano? Les habla Don Pija. Bienvenidos a las curiosidades de Don Pija hoy en el municipio de Trinidad Casanare, aquí en el estadero Playa Alta. Qué bueno, oiga. Eso está pero buenísimo porque al fondo se ve el río Pauto. ¿Sí o no, familia? Sí, eso es claro. Bueno, ¿cierto? No, muy bien, claro. Bueno, bienvenidos a las curiosidades de Don Pija desde aquí, desde el estadero Playa Alta del río Pauto. Bueno, hoy me encuentro acompañado con un gran gestor cultural, ¿no? Gestor cultural, Heiler Oropesa, ¿cierto? Bienvenido a las curiosidades de Don Pija. A todos los televidentes, sean bienvenidos aquí a su programa de Sabaneando con Don Pija desde aquí, este lugar. Hoy nos encontramos aquí con un gestor que promueve el turismo aquí en el municipio de Trinidad Casanares y nos viene a contar unas curiosidades por ahí que él viene por ahí trabajando por medio de lo que es el turismo y que ha ido pues en diferentes partes del país, ha salido fuera del país también a llevar nuestra cultura y promover el turismo para que la gente venga y conozca a nuestro Casanare. Bienvenido, familia, al programa de Saboreando con Don Pija. Muchísimas gracias, Don Pija, y nos da mucho gusto tenerlo aquí en Trinidad y que nos haya brindado este gran espacio. Sí, como decía usted, Don Pija, pues yo soy operador de turismo acá en el municipio de Trinidad. Llevamos ya un año por medio de la operadora de turismo Fundación Vaqueros del Río Pauto. Entonces, eso es lo que hacemos, promoviendo nuestros paisajes, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, todo lo relacionado con la cultura llanera y sus costumbres. Bueno, familia, cuéntenos usted cómo fue la idea de usted de promover este proyecto tan bonito que es del turismo. ¿Dónde le nació? Don Pija, pues yo la verdad llevo 10 años haciendo un evento que se llama El Rejo de Oro aquí en Trinidad, que consiste en reunir vaqueros de diferentes partes del país a enlazar, a sacar el mejor enlazador de Colombia. Llevamos 10 años con ese tema del enlazador de a caballo, ¿no? Para que no se pierda la costumbre de andar de a caballo. Y debido a eso, pues, a ese flujo de personas que venían, pues decidimos hace un año sacar Registro Nacional de Turismo por medio de la fundación para promover nuestros atos, nuestras reservas naturales que tenemos cerca acá en Trinidad y en San Luis de Palenque y Payariporo, todas esas atos reservas para mostrarlos a Colombia y pues al exterior, al mundo. Bueno, esto es el relato de aquí, bueno, un relato que nos está dando cómo empezó su proyecto de llevar este proyecto hacia afuera del país. Bueno, ¿es conocido? ¿Hace cuánto empezó con ese proyecto? Con el proyecto del turismo empezamos el año pasado, hace un año, en noviembre, empezamos trayendo, promocionando pues estos sitios. Hemos tenido en este momento 52 extranjeros que nos han visitado, pues han llegado de a uno, de a dos, hasta de a cuatro. Hemos tenido nacionales también, entonces siempre hemos llevado un registro de las personas que nos visitan en los diferentes actos. Entonces uno se da cuenta de que hay que valorar lo que uno tiene, el paisaje, los animales, para que la gente venga y lo vemos como una entrada, como un ingreso más para nuestra región. En el tema del turismo, que pues es uno de los sectores
más productivo fuera del petróleo, como el segundo renglón después del petróleo, con más ingresos para el país. Bueno, qué bueno. Familia, cuéntenos y cuéntenos a los televidentes, porque en este momento nos están viendo muchísima gente allá por el canal Surán. ¿Cuáles son los sitios más, más visitados aquí en el municipio de Trinidad? Que mucha gente diga, bueno, quiero ir a Trinidad y necesito ir a visitar un lugar espectacular, donde se vea aves, donde se vea esto, que es la fauna, museos. Cuéntele a los televidentes. Sí, pues yo invito a todas las personas que nos están viendo en diferentes regiones del país a que vengan y conozcan nuestro llano, nuestro hermoso Casanare, porque es por Casanare donde nosotros operamos. Tenemos un sitio muy bonito que se llama Reserva Natural Hato Berlín, donde usted puede ver las manadas de chigüires muy cerca acá. Podemos ver las diferentes faunas, babillas, el mono aullador, muy fácilmente. De pronto para los llaneros, pues eso no le va a caer muy, dice, muy en gracia para mirar chigüires, pero la gente del interior del país, sus familiares que viven en otras partes, este es un lugar muy especial porque es a la mano que uno tiene los animales. Tenemos otra finca o hato ganadero que se llama Los Deseos, por el lado de Patiariporo, muy cerca también, aquí por el lado del Guachiría, que fácilmente podemos mirar los venados en su estado natural. Todos estos animales que le digo, en su estado completamente natural, que yo sé porque a la gente que ha venido les causa mucha emoción mirar estos animales, y por eso los invito. Tenemos otro hato que es un garcero, que hay un garcero en este hato, uno de los garceros más hermosos, yo pienso que de Colombia, de Casanare, donde usted va a ver infinidad de garzas poniendo, pero esto solo se ve de mayo a noviembre. Entonces usted va a ver la garza pequeña, por cantidades, más adelante ve la garza grande, la morena, si usted mira para otro lado, mira el pato codúo, y finalmente mira millares de garzas corocoras. ¿Dónde está lo que es el pato huir, el pato carretero, el garzón, el gabán? Bueno, hay mucha gente que miran a veces esos garzones grandes, pues nosotros aquí en el llano, pues nosotros le decimos el gabán, son gabanes, ¿cierto? Sí, sí, el golilludo que le decimos nosotros, sí, el golirrojo, el gabán golilludo, garzón, le decimos acá, que ese es el nombre científico, es el Javirumicteria, que es el nombre de él. Pero que es una ave voladora, el ave más grande voladora de América. ¿Sí? Entonces ese es un animal muy especial que es digno de admiración. Bueno, familia, en esos sitios que usted me está nombrando, y mucha gente quiere saber qué actividades se pueden hacer allá, o qué actividad se le presenta al turista. Sí, nosotros hacemos, digamos, recorridos en canoa. Hacemos safari fotográfico, hacemos safari cabalgatas, ¿sí? Donde usted puede avistar todos estos animales. La persona puede programarse un día, puede programarse dos días en diferentes reservas. Y yo sé que va a ser muy agradable atenderlos y agradable que nos vengan a visitar, que realmente nosotros somos la media Colombia natural. Bueno, hablando sobre esos sitios, usted ha promovido la cultura, ha promovido el turismo en otros países. Me estaba comentando pues que usted ha salido afuera del país, ¿no? Pues realmente gracias a la Cámara de Comercio, a un convenio que hubo con una fundación suiza, pudimos ir a una misión de aprendizaje de turismo. Fuimos a Brasil, al estado de Mato Grosso del Sur, que es muy similar al llano, entonces es una llanura inundable igual que nosotros, tienen casi la misma fauna, la misma flora, y ellos llevan ya 20 años haciendo turismo, y esos estados, Mato Grosso, vive prácticamente del turismo. Una curiosidad que me dio allá mirar es que hay una ciudad que se llama Campo Grande, que es la capital de Mato Grosso, y es una ciudad donde hay dentro de la misma ciudad reservas naturales. Entonces es la ciudad por excelencia capital mundial del avistamiento de aves. Entonces hay reservas hasta de 300 hectáreas dentro de la misma ciudad, y fácilmente por las avenidas, porque son muy amplias, puede ver usted el chigüire, puede ver, sí,
algún venado, pero no, digamos, porque ellos viven en las reservas, pero salen, nadie los molesta, y eso es una curiosidad grande que me causó, y que pues que nosotros en nuestros pueblos, digamos, debemos conservar al menos las aves que llegan, ponerles algo, que se miren en nuestro pueblo, esas aves, que eso, hay muchas personas que viven buscando esas aves para fotografiar, eso es muy bueno. Bueno, familia, las tradiciones de ya de los atos, de lo que es la ganadería, ¿es igual aquí a los llanos de colombianos? Sí, es muy similar por el tema de que ellos también son atos grandes, ganaderas, allá se les llaman fazendas, y el medio así lo exige, el medio de, en donde ellos viven, que es un medio de llanura, de agua, de ríos. Entonces allá se le dice al hombre del pantano, se le dice el pantaneiro. Entonces ese hombre también es muy similar al hombre llanero por lo que le toca hacer. Entonces ellos son personas, digamos, hombres de a caballo, recios como el llanero, muy similar. Usted, esas travesías que se echó por allá, ¿cuánto ganado más o menos tienen en esos atos o como se llame, como me está comentando, muchísimas reses? Sí, digamos, nosotros tuvimos la oportunidad de visitar un hato o una fazenda que se llama San Francisco, son 14.000 hectáreas de extensión. Dentro de esas 14.000 hectáreas, pues las tienen como divididas, las aprovechan en reservas naturales, la mayoría hacen reservas naturales, y ganado, pues tienen 10.000 cabezas de ganado en esa misma fazenda. Entonces se compagina todo lo que es la reserva con la producción agrícola y ganadera, ¿sí? Entonces en esta reserva es muy fácil avistar por lo menos un jaguar, es muy fácil avistar los animales ahí cerca a la mano, porque ellos conviven ahí con la producción que se hace en estas fazendas. Bueno, familia, fue una travesía, una experiencia, una aventura muy bonita por allá. ¿Qué se trajo de por allá usted, así como ese, el que le recordó más de esos lados, de esa cultura, de ese país? Pues la verdad que se trae uno la experiencia de que nosotros acá somos unos llanos con mucha riqueza, un Casanare digno de presentar a cualquier parte del mundo. No estamos tan mal en el tema de turismo, ellos llevan 20 años, nosotros llevamos casos un año, y en Casanare pues por ahí 2 años que comenzó el turismo, pero vamos muy bien. Yo pienso que debemos fomentar mucho más el tema de la conservación, de la reserva, y un poquito de vías de acceso que no tenemos, pero bueno, eso no es tanto una limitante, pero sí debemos fomentar eso, lo que le digo, las reservas naturales, la cultura de nosotros, que sea más arraigada, que la queramos más, porque lo que me pude dar cuenta en Brasil, bueno, ellos tienen la cultura ganadera, pero no tienen algo que nosotros tenemos y es muy valioso, que es nuestro folclore. Ellos allá no tienen como la música que los identifique. Ellos como que la música campesina del Brasil es como para todo el Brasil, no es solo para el Pantanal, y más bien la toman de Paraguay, que es un país muy cerca al Pantanal. Entonces, eso es lo que me di cuenta, que nosotros en esa parte de la riqueza cultural somos muy grandes y que debemos mostrarla y explotarla. Bueno, a todos los televidentes que en este momento nos están viendo en diferentes partes del país, porque este canal es visto en varias ciudades, en los cables operadores, aquí en Tevellano lo pueden ver también por su canal comunitario de Trinidad, en el canal 25, ¿cierto? Aquí en Trinidad. En San Luis lo pueden ver también, bueno, todo el Casanare. Las personas que quieran ver su canal en su cable operador o quieren, bueno, no lo tienen, exíjanlo, porque eso hay en el canal Surán, es donde se promueve la cultura, es donde se presentan estos programas tan bonitos, porque mucha gente dice, quiero ir a un lugar, pero no hay donde, bueno, no ha visto, no, en cambio el canal de los llaneros está mostrando esta cultura, familia. Muchísimas gracias, don Pija, por este espacio de promocionarnos. Y sí, las personas que quieran conocer Trinidad, que quieran conocer el municipio de San Luis, la Fundación Vaqueros del Río Pauto, pues es su mejor vaquiano, que los puede guiar, montarles un tour, ¿sí? Diario, de 2 días, de 3 días, donde se les puede armar un trabajo de llano,
se les puede armar un parrando, se les puede mostrar los diferentes animales que nosotros tenemos en nuestra región, y que como nosotros estamos muy familiarizados con estos animales, pues no nos parece tan bonito, pero yo he tenido la experiencia con extranjeros, que un extranjero mira un bachaco y ya eso le parece algo muy curioso, mira un caracol, mira cualquier animal, ellos por donde van caminando van mirando animales que uno quizás nunca le pone cuidado, pero que para ellos es una novedad porque en los países de ellos no están. Entonces le estamos apuntando al turismo de naturaleza, no a un turismo masivo de tanta cantidad de gente, porque es de tema de naturaleza con animales, entonces, pero sí un grupo familiar de 12, de 15 personas que lleguen al Hato y estén dos o tres días, salga ese grupo y lleguen los demás, para poder atenderlos de la mejor manera. Entonces, eso, que nosotros, que eso es lo más valioso, nadie ya es capaz de hacer un canto de vaquería, y eso que somos patrimonio declarado por la UNESCO, es de salvaguarda incluso, pero no es ni siquiera. Entonces es un grado más que tenemos, que debemos aprovecharlo. Ya tenemos una ley también por el Congreso que de la llaneridad, que también tenemos que empezar a trabajarla, sí señor. Bueno, maestro, ¿qué tal si de pronto recordamos un poquito de los cantos de vaquería? Que nos echemos por ahí así un grítico, como un ejemplo, el grito del cabrestero, o si usted a veces, yo creo cuando estaba pequeño a veces le cantaba a la vaca por ahí ordeñando, claro. Sí. Cuando chiquito lloraba, ahora grande también lloro. Cuando chiquito por teta y ahora por la mujer que adoro. Y aún grande también llora. Así, sí. Sí. Bueno, familia, estamos llegando al final de nuestro programa de Sabiendo con Don Pija. Familia, envíale un saludo muy especial. Hágales la invitación para despedirnos de nuestras curiosidades de Don Pija. Bueno, nuevamente los invito a que nos visiten aquí en Trinidad Casanare, el corazón del llano, San Luis de Palenque, la tierra de gabanes y de llanerazos, para que conozcan nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestro paisaje, nuestra riqueza hídrica, nuestra riqueza de fauna y flora, que tenemos unos buenos planes para ofrecerles, para que descansen, para que realmente se sientan en lo que es el llano y la naturaleza, la sientan al 100% aquí en nuestra región. Bueno, familia, ¿y cómo hacen para contactarlos? ¿Dónde? ¿Por redes sociales? ¿Por YouTube o en internet o algún teléfono? Sí, yo tengo un fanpage, se llama Vaqueros del Río Pauto, tengo una página web que se llama turismoencasanare.com. Y mi teléfono pues de la fundación es 314-331-9158, que ahí me pueden llamar y me pueden contactar, 314-331-9158, y ya ahí podemos... ¿Organizado por mi familia? Sí, pues aquí los atiendo yo mismo, Heiler Vargas Oropesa, estaré dispuesto a hacerles grato su momento, su paseo, si quieren de a caballo, si quieren en canoa, si quieren caminata. Lo importante es que ustedes se van a llevar una muy buena impresión de nuestra cultura, de nuestros paisajes. Bueno, estuvimos aquí con mi familia, ¿me recuerda el nombre? Heiler Vargas Oropesa. Heiler Vargas Oropesa. Nos vemos en el próximo programa de Saboreando con Don Pija, las curiosidades por su canal Surán. La 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 la